tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí detrás de este micrófono una vez más en Radio Informativo Huamantla, en Huamantla.org, en impreso, internet, radio y televisión. Me quiero presentar ante todos ustedes. Muy buenas tardes. Hoy martes, un excelente día en el cual pues vamos a compartir un espacio con una amiga y compañera. Y pues bueno, mi nombre es Emanuel Pérez Castillo y estaremos en este programa dedicado a, pues, a la información, dedicado a temas de interés social, también a la música, y estaremos interactuando en este día con una amiga, compañera y locutora. Ella es nuestra cómplice y confidente, Guadalupe López Sosa, licenciada en psicopedagogía, a quien le damos la más cordial bienvenida a Radio Informativo Huamantla. Muy buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, Manolo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y, como bien lo dice Manuel, pues tratar temas relevantes que nos competen a la sociedad. Y hablando en general, tanto niños, adultos y jóvenes. Muchas gracias, Emanuel, también por la invitación. Un placer para mí. Pues mire, más que nada el placer es mío porque Radio Informativo Huamantla nuevamente nos abre sus puertas a este micrófono que es tan importante, es a nivel nacional, a nivel estatal. Y pues bueno, aquí en la región de Huamantla pues mucha gente lo está siguiendo, ya es una radio que pues bueno tiene su sello propio y pues bueno en esta ocasión pues tengo la oportunidad de participar nuevamente con ellos y a quien les agradezco que me brinden esta oportunidad. El programa está denominado para todos ustedes y en esta tarde, en esta plática, vamos a tener una charla muy amena contigo, Lupita, que pues bueno, vamos a abrirnos de par en par el día de hoy y vamos a estar cómodos porque hoy tenemos el tema de niños y educación especial. Vamos a entrar, tanto tú eres psicóloga, yo soy profesor en el área profesional, y pues bueno, sabemos cómo relacionar este tema. Y más que nada, como viene el Día del Niño, vamos a dedicárselo a ellos también, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si entramos en tema? ¿Cómo podemos tratar en el medio de la psicología a un niño que pues bueno, está en etapa inicial, hablemos del preescolar, cómo es que se pueden desarrollar diversas estrategias, cómo desarrollamos los temas y contenidos dentro de un dentro de la comunidad escolar? ¿Cómo lo hacemos, Lupita? Bueno, pues como bien lo mencionas, hablando desde lo psicólogo, lo psicológico, pues como sabemos los niños principalmente a veces es muy difícil mantener su atención, ¿no? Por ejemplo, como docente yo quiero explicarle un tema, pero el niño pues de pronto empieza a jugar o le llama la atención ciertos materiales que tiene al alcance. La manera correcta en la que nosotros, como lo mencionas, podemos desarrollar o incluso proporcionar los contenidos que tenemos en el currículum, bueno, buscar qué temas o qué actividades o programas son llamativos para el niño. Por ejemplo, a lo mejor al niño le interesan mucho los dinosaurios, le interesan mucho los carros. Ah, bueno, pues vamos a tratar en lo que es esta educación inicial, como lo mencionas, relacionar el tema o tratar de vincularlo con esas figuras o esas atracciones para el niño, ¿no? Principalmente esto es algo que lo va a motivar a él para adentrarse a lo que es al mundo de la educación y del aprendizaje. Nosotros también lo que queremos es motivarlo, porque por lo regular el niño no falta que de pronto le da temor ir a la escuela, le da temor presentarse en las clases. Y luego también a veces pues reciben amenazas, ¿no? Por parte de los padres o ciertas experiencias negativas. Entonces nosotros la responsabilidad que tenemos aquí es de brindarle esa motivación para que él le interese aprender.
Y de esta manera nosotros podamos lograr que el niño se desarrolle y se desenvuelva correctamente para poder alcanzar sus aprendizajes significativos. También debemos de conocerlo muy bien, porque a veces como docentes nos damos solamente a los contenidos, a debes de aprender y, o incluso lo tradicional, ¿no? Te aprendes esto o el concepto y solamente. Nos vamos mucho al programa basado, ¿no? Al PEP, por ejemplo. Exacto. Estamos ahorita tocando el nivel preescolar, nos vamos mucho al PEP, en donde pues los campos formativos son los cuales tenemos que seguir de base, ¿no? Por ejemplo, yo en mi área, yo les platico a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, pues bueno, en el área de educación física, pues bueno, es diferente porque pues nosotros nos vamos a lo lúdico. Uh-huh. Entonces ustedes como psicólogos se enfocan en el medio integral, tanto cognitivo como interpersonal, ¿sí? En el medio social. Entonces, hay ciertos fundamentos en los cuales es muy lineal el programa, pero también hay veces que hay que ser un poco más flexible aparte del programa. Exacto. Y como lo mencionas, ¿no? O sea, nos adentramos en lo que es el cognitivo, interpersonal, pero también a veces nos olvidamos de lo intrapersonal. Porque de hecho esa etapa es en la que el niño debe aprender a conocerse. Y muchos nos olvidamos porque decimos, ya es filosofía, ¿cómo vamos a meter eso en los niños? Pero hay muchas maneras, hay muchas herramientas en las que podemos ayudar al niño a conocerse. Porque, y sí es cierto, los programas dicen, es que eso es lo de... O sea, lo hacemos mucho a un lado, ¿no? Como una receta de cocina. Exactamente. Prácticamente. Sí, entonces nos olvidamos cuando el niño de pronto le preguntas quién eres o ni él mismo se conoce en sí. ¿Y cómo pretendemos que un niño aprenda si no ha aprendido de él? Claro. Entonces es una parte importante también que muchos olvidamos, ¿no? Y pues no hay que olvidar que estamos tratando con seres humanos. Claro, y más que nada, saben, en el medio educativo y más en el medio inicial, tenemos unas masitas en nuestras manos. Son unas masitas en nuestras manos y también son muy receptivas. Que todo lo que se les comunica, todo lo que ellos ven, todo lo que ellos tocan, todo lo que ellos escuchan, dentro de toda una kinestesia, ¿sí? Pues ellos absorben todo eso y se lo apropian. También es importante mencionar que en el medio educativo de nivel preescolar, que pues bueno, tú tienes experiencia en ese ramo, al igual que yo, pues vemos que ellos son personitas que les gusta explorar sus medios y sus contextos. Pero, ¿qué tan favorable es dejar a un niño? Y ahí yo quisiera que tú nos aportaras. ¿Qué tan favorable es aportar al niño un medio en donde él puede explorar de manera autónoma? ¿Qué hay ahí en ese aspecto? Pues de hecho es una manera en la que el niño puede aprender, sea o no sea kinestésico, es muy recomendado que él explore por sus propios medios. Porque, y también es algo que a veces se aísla mucho en el salón, ¿no? Porque de pronto, incluso hasta están muy rígidos los niños. Sí. ¿No? ¿Y cómo van a aprender? Bueno, pues es que ellos, de alguna manera, te repito, aunque no sean kinestésicos, necesitan tocar, necesitan explorar, conocer de ellos mismos. Esta es la edad correcta en la que ellos se van haciendo autónomos. Y a veces decimos, a lo mejor es peligroso. También hay que tener en cuenta qué tipo de objetos se le van a dejar, ¿no? O en qué espacio él va a experimentar. Claro que, como lo dices, sí se va a dejar solo, pero obviamente sí debe haber, digamos, la presencia de un adulto, pero no tan cercano. O sea, él debe desenvolverse, y eso sí es muy recomendado, porque, como te repito, es autonomía. Entonces, si nosotros lo privamos de eso, obviamente sus aprendizajes no van a ser significativos, porque va a decir, ah, bueno, ya sé qué es esto y todo, pero pues ni siquiera sé ni cómo funciona, o qué beneficios tiene en mí, o si me va a hacer daño. Entonces el niño va a ir explorando y va a ir viendo las ventajas y las desventajas de esto, ¿no? Claro. O sea, tanto le va a servir escuchar e indicarle, como que él explore solo. Y como lo mencionas, hace un momento que dijiste que son niños que reciben todo. Exacto, no son como vistos como esponjitas, que absorben todo, y a veces
Si ven lo bueno, lo van a observar, pero a veces erróneamente absorben lo malo, ¿no? Y decimos, ¿por qué lo malo y no lo bueno? Bueno, es que a veces también está muy marcado lo malo, tendemos a hacer cosas más negativas que lo están afectando a él y entonces él lo va absorbiendo y lo va absorbiendo. Y esa, o sea, ahora sí, él va absorbiendo lo que más se le presenta y lo que más esté recalcado en él. Claro, y sobre todo eso es lo más importante, ¿no? Que es, de primera mano ellos puedan explorar sus contextos, se puedan apropiar de sus propios conocimientos. Hay conocimientos previos en los cuales, pues, por medio de una visualización, por medio de una exploración a nivel táctil o algunas estructuras, es muy importante eso. Incluso quisiera retroceder un poquito más atrás, ¿no? Incluso en la edad, de cuando son bebés, igual me tocó ver una matrogimnasia con bebés. Fue algo maravilloso porque los bebés, cómo responden al estímulo también de quien está a su cuidado, que en este caso son sus mamás. Esa estimulación, ese entendimiento, esa conexión entre un ser pequeñito que siente, que sabe que es su mamá, por lo mismo de que lo reconocen, reconocen su voz, reconocen su aroma y sobre todo tú sabes que hay 9 meses entre 90 centímetros de distancia de corazón a corazón, me decía un maestro, es que hay 90 centímetros de distancia entre un bebé y una mamá. Entonces su conexión es muy, muy fuerte. Yo digo esto porque también ahí se maneja una psicología muy grande. Se maneja una psicología muy grande en la cual pues estamos viviendo ahora en día que pues hay esa conexión, ¿no? Yo siento que también has tenido esa parte de experiencia. Sí, y de hecho, es crear ese vínculo afectivo, ¿no? Como bien lo dices, el cómo responden es precisamente por eso, el contacto físico que hay entre madre e hijo. Obviamente, mientras haya más contacto, más vínculo. Y obviamente el niño, de cuando vaya creciendo, va a ir generando esa confianza en la mamá. ¿Por qué? Porque va teniendo el contacto físico. Pasa lo mismo que, y como lo dices, ¿no? Ahora lo que estamos viviendo. Ya utilizan mucho, y pues lo digo con todo respeto, ¿no? Pero es las carriolas. Estamos separándolos a los niños de las mamás. Los niños que necesitan, que los tengan en los brazos, cuando es apropiado, ¿no? O sea, la edad todavía necesitas cargarme, mamá, necesito que me cargues, necesito sentirte, necesito un abrazo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos estamos distanciando un poco, ¿no? Y sí es cierto, de hecho, mientras estuve yo estudiando y hacía yo mi servicio, estuve en lo que era una unidad básica de rehabilitación. Ahí también participaba yo en lo que era estimulación temprana. Igual era de incorporar a la mamá, porque pues obviamente sabemos, ¿no? Los niños a veces que tienen alguna Necesidad necesidad especial. especial, una necesidad especial, como bien lo dices, se le necesita enseñar a la mamá qué es los ejercicios que debe de hacer, ¿no? Porque por lo regular dicen, no, pues solamente lo llevo a la unidad y listo. No, y eso, o sea, Sí, de lleva todo un frecuentar, proceso, lleva exacto. todo un proceso en el cual, pues bueno, hay que tener un medio de capacitación, llamémoslo así, para que las personas que estén al cuidado de estas personitas, pues bueno, sepan cómo manipular, ¿no? Es bien cierto lo que tú dices. Si por decir, hablemos, entremos al aspecto de educación especial, que también ese es uno de los puntos de los cuales, pues en esta tarde estamos tratando, porque estamos tratando niños y educación especial. Aquí con la psicóloga Lupita López Sosa, que nos está apoyando mucho en este tema y está enriquecido esto, ¿no? ¿Qué necesitamos invitar a las personas que tengan esa necesidad? En este caso, tú ya estuviste en un centro de rehabilitación. ¿Qué necesita una persona con necesidades especiales? ¿Qué necesita para poderse desarrollar, para poder tener una vida de calidad? Qué bueno que mencionas vida de calidad. A veces nos olvidamos de eso. ¿Qué necesitamos? Primero, bueno, para diagnosticarlo, o sea, es necesario antes de los durante los 3, de los 0 a los 6 meses, a los 6 años, perdón.
Esa es la edad más adecuada en la que podemos diagnosticar a un niño que presenta una necesidad especial. Sí. Que presenta una necesidad especial. En ese momento nosotros debemos, obviamente, diagnosticando qué tipo de necesidad presenta, es sobre todo la inclusión y la integración. Porque ¿qué hacemos si tienes una necesidad? Bueno, a ti aparte y los demás a un lado. Y eso no es una calidad de vida. El niño se tiene que sentir integrado. ¿Y cómo podemos trabajar con ellos? Ah, bueno, pues se van haciendo adaptaciones, ¿no? Dependiendo en la unidad o en el centro que se esté trabajando, se hacen adaptaciones a las actividades que hagamos. Si se tiene que agregar o incorporar más material, se incorpora. Estrategias. A veces las estrategias no las vamos a encontrar en internet. Nosotros tenemos que crearlas de acuerdo a la característica del niño, porque recordemos que es único. Entonces, no podemos, a lo mejor a mí me funciona una técnica con tal niño, pero esa no la voy a aplicar también con él. Sin embargo, aunque sean técnicas diferentes o estrategias diferentes, no los puedo separar. Debo de tratar de integrarlos o incluso trabajar en equipo. En equipo, pues. Tener en cuenta que, pues bueno, para poder tratar a una persona especial, en este caso, no es que tanto sea especial, sino que tiene capacidades únicas a las que cuando nosotros creemos que nosotros somos normales, que tenemos todas nuestras extensiones, todo nuestro cuerpo de manera íntegra, y vemos a otra personita que pues se puede también valer por él mismo, que tiene una capacidad y a veces utiliza hasta su sexto sentido, ¿no? Para poderse desarrollar. En este caso, yo siento que es muy importante este tema y es muy hondo, es muy profundo el poder tocar este concepto de educación especial. Porque podemos tener muchos tipos de educación. Yo siento que en esta actualidad la educación es un infinito, podría decirse así, ¿no? Porque siempre nos han inculcado, es que tu educación viene desde casa, ¿no? Viene desde casa, pasa por la formación educativa, que es la escuela, ¿sí? Porque hay esa ideología malentendida de que pues la educación es en casa, esa sí es un acierto. Pero en la escuela, ¿qué se ejerce? ¿La educación o la formación? Hay que tener esa... Y si se tiene una persona con unas características especiales, que hay que otorgarle. Hay que otorgarle educación, hay que integrarlo como un sistema formativo para que él también tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Hablemos de eso, de su vínculo cognitivo entre la sociedad y los conocimientos, ¿no? Yo tengo un compañero que tiene parálisis, y trabaja normal. Y lo hace mejor que yo, ¿no? A veces digo, híjole, me ganas, ¿no? Me ganas. Y a veces es cierto, ¿no? A veces es cierto. Pero pues también nosotros debemos de saber integrar a esas personas, ¿no? Saberlas entender hoy en día, ¿no? Y pues bueno, este es como un preámbulo muy grande, ¿no? Dentro de lo que estamos tratando, dedicándoselo también a los niños, a los jóvenes, a los adultos en esta tarde, conversando con la licenciada en psicopedagogía, Guadalupe López Sosa, en esta tarde. Yo me permito mandar primero a un primer corte comercial, si nos apoya en cabina, un pequeño corte comercial y continuamos con este tema de gran importancia y disfrutando de la compañía de la licenciada Guadalupe López Sosa. Helados Pandita, ven a disfrutar de los mejores helados ya que están elaborados artesanalmente a base de leche y cereales. 72 años nos avalan como los mejores helados únicos en Huamantla. Deleita tu paladar con 57 sabores auténticos como piñón, beso de ángel, maracuyá, queso con zarzamora, arándano, queso solo, cereza y más. Además ofrecemos el servicio para todo tipo de evento social con un súper descuento.
Nos encontramos ubicados en calle Josefa Ortiz de Domínguez, Oriente número 206, esquina con Bravo, y en los portales Centro de Huamantla. Contáctanos a través del 247-108-7862 y al 247-4718-369. Helados Pandita, paletería y nevería. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-472-1473. Comercializadora Erro. Digrarte Publimpresos, causando buena impresión. Le ofrece publicidad offset, plotter, serigrafía e impresión digital, sublimación, papelería empresarial e institucional, impresos sociales y comerciales, artículos promocionales, estampado textil y mucho más. Visítanos en Allende Norte 105 letra A, en Huamantla, Tlaxcala. Digrarte Publimpresos. Pues bueno, ya regresamos nuevamente aquí en cabina. Muchísimas gracias al staff técnico que nos permite estar nuevamente con ustedes aquí en Radio Informativo Huamantla, en Impreso, Internet, Radio y Televisión. Les recuerdo mi nombre, Emanuel Pérez Castillo, y hoy estamos tocando un tema muy, muy interesante, con mucho interés. Está muy rico el tema. Es muy interesante hablar del mundo mágico de los niños, de cómo se pueden integrar a una sociedad, de cómo podemos darle un proceso a una persona que tiene una necesidad especial, cómo pueden integrarse en un contexto autónomo y también cómo pueden crear ellos mismos su día a día, ¿no? Su propio reconocimiento, que eso es lo que le llamamos la intrapersonalidad. Pero bueno, ya hablamos este tipo de conceptos. Yo quiero preguntar, ¿quién es Guadalupe López Sosa? ¿Y por qué está interesada o estuvo interesada en ingresar en el mundo de la psicología? A ver, platícanos. Bueno, a mí lo que en un principio me llamó la atención y precisamente fueron los niños. Sí. Yo en un principio quise ser educadora. De hecho, eso de ser educadora ha sido desde pequeña. Digamos que ha sido de mis pasiones, estar ante un grupo, estar con niños, darles clase. ¿Por qué con los niños? Porque yo pienso que los niños son un mundo lleno de, wow, muchas cosas que de pronto uno como adulto aprende, ¿no? Uno dice que por adulto ya tiene muchas experiencias, pero no es cierto. Cuando estás ante un grupo, wow, te formas diferente, o sea, es crear otra mentalidad, aprendes más cosas, ¿no? Tanto por su forma de pensar de ellos, incluso luego en las relaciones e interacciones que he tenido con ellos, sí me he quedado sorprendida, ¿no? Porque incluso sí, siendo niños ya tienen una forma de pensar como de adulto, ¿no? Creo que son los que te hacen reflexionar más. Dice un escritor conocido, no sé si tú lo identifiques, José de Viz de Viz, un español, que dice que las mentes de los niños son como de adultos, pero ellos son adultos en chiquito. Cierto. Sí. Sí, así, lo mismo es lo que pienso, ¿no? O sea, te dejan reflexionar mucho. Entonces yo siempre crecí con eso. Dije, yo quiero ser maestra y principalmente de preescolar. Dije, ya si en algún momento soy de primaria está bien, pero yo quiero estar en un preescolar. Esa siempre ha sido mi pasión. Decido estudiar en lo que es CEBETIS, aquí en Huamantla, CEBETIS 61. Obviamente por la especialidad de puericultura, que bueno, como sabemos, es el cultivo, el cuidado de los niños. Desde ahí, en esa especialidad, tomo materias de psicología. Entonces ahí nos proporcionan herramientas tanto didácticas y psicológicas. Es donde a mí me empieza a llamar la atención también la psicología. Okay. ¿Por qué me llama la atención? Porque de pronto te ayuda a conocerte como persona. Para aplicar
alguna actividad con alguien más, lo tienes que hacer contigo mismo. Entonces, en el momento que lo hacen con nosotros, con uno mismo, me llama la atención y dije, entonces me encuentro en eso, digo, ¿ahora qué quiero? ¿O quiero ser educadora o quiero ser psicóloga? Hubo dos vertientes, claro, eso. En donde escoger algo muy importante, en donde dices, híjole, y ahora voy a echarme un volado, ¿no? Para ver qué cae. Sí, y sí, eso sí, sin duda, lo que tenía más peso, cuando me ponía yo a reflexionar, a pensar, dije, ¿qué quiero? Bueno, me gusta estar en una escuela, en un grupo, pero analizando, digo, bueno, la pedagogía nos ayuda mucho, no tanto a estrategias en los niños, pero uniéndolo con la psicología, hay más herramientas, ¿no? Porque no solamente te centras en lo cognitivo, sino en lo personal del niño, y como a mí me encanta mucho conocer a las personas, apoyarlos, más que nada es apoyarlos en las situaciones problemáticas que tengan, porque de pronto también, ¿no? También eso me orilló también a irme por psicopedagogía, en que dije, de pronto veo a los niños en las escuelas, por ejemplo en Cebetis, hacía yo prácticas de campo, muy diferente a prácticas profesionales, prácticas de campo por parte de una asignatura. Iba yo a preescolar, ahí ya empezaba yo a notar problemas en los niños, de pronto tenía problemas familiares, alguna necesidad educativa, situaciones conductuales, y que de pronto también eran tachados por los docentes. Entonces es donde a mí me interesa saber qué es lo que siente el alumno, no nada más qué es lo que piensa, sino lo que siente. Entonces es donde digo, bueno, me voy por psicología. Aún no sabía yo que existía lo que era psicopedagogía, sinceramente, o sea, no sabía que existía psicopedagogía. Empecé a investigar, llegan las universidades, pues, que van a visitar las instituciones, me hablan de psicopedagogía, la fusión de psicología y pedagogía, lo que se trata de prevenir, diagnosticar e intervenir en las necesidades o problemas de aprendizaje. Fue donde yo dije, ya, de aquí soy. De aquí soy, excelente. Y Lupita entró al mundo de la psicopedagogía. Y ahora que ya has hecho tu vida profesional, porque ya, yo sé muy bien que ya estás a casi nada, ya eres pasante, de hecho ya eres pasante, pero estás a punto de ya tener ese gran mérito a esa... a esa vocación previa que tú tuviste dentro de una preparatoria, dentro de un medio en donde tú dices, bueno, hay dos vertientes, yo me quiero ir por esta inclinación que me conviene porque tiene la fusión de las dos cosas, y ahora que ya es a punto de ser la licenciada, porque para mí ya eres licenciada, ya eres licenciada, porque ya eres pasante. Ya nada más te falta presentar tu documento recepcional, que ya va a ser dentro de muy poquito, déjenme decirles. ¿Qué pasa con Lupita en ese proceso de su carrera profesional? Guadalupe cambia, y cambia mucho. Yo, antes de que me digas, yo quiero compartirles a todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, Lupita la ven seria a esta mujer, pero ella es toda una dinámica, desde que se levanta hasta que se duerme. Ella es una mujer libre, de mentalidad libre, de corazón libre, de espíritu libre, pero con una gran calidad de ser humano. Yo así conozco a Lupita, así se ha dado a proyectar. Yo cuando conozco a esta linda mujer, que fuimos compañeros locutores hace un tiempo, excelente, yo dije, no, ella tiene muchas cosas que poder ofrecerle a la sociedad, y me enteré, soy psicopedagoga, digo, excelente, mucho más, ¿no? Digo, así es que, ¿qué pasa con Lupita después de esa parte? Querías entrar en eso y no te dejé, pero ahorita queremos escuchar. Sí, de hecho sí, siempre he sido vista como muy seria. Sin embargo, algo que a mí me gusta mucho es interactuar con las personas. Eso sí, me gusta mucho crear esas relaciones, ¿no? Digamos que aislarme no se me da y no me gusta.
es lo que más, lo que me gusta es estar con los demás, como dices tú, pues ser alegre. Sí. Sin embargo, sí es cierto, uno tiene una mentalidad diferente. Entro en la universidad, cambio, o sea, rotundamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, te repito, ya vemos más psicología. Si ya veía yo psicología en el bachillerato, en la universidad es más psicología y más psicología. Ahí aprendí a analizarme yo misma, o sea, un autoanálisis me hacía, ¿no? De pronto, si tenía, porque ahí proporcionaron herramientas para aplicar pruebas psicológicas, los test. Entonces, te repito, obviamente, para aplicárselo a alguien yo me lo aplicaba. Claro. Era donde de pronto dije, te dan tu diagnóstico o tú mismo te diagnosticas y sí me quedo así de, esta soy yo. Porque, pues sí es cierto, ¿no? Yo no me conocía tal cual. Yo, digamos que me conocía así por encimita. Y veo mis pruebas, me autoanalizo y digo, sí es cierto, Guadalupe, eres así. Guadalupe, ¿qué es lo que debes de cambiar? Y de pronto tantas experiencias que bueno viviendo en este mundo de la universidad me hacen cambiar mi forma de pensar. La verdad, lo comento aquí abiertamente, fue una etapa la cual me encantó. Lo que fue bachillerato y universidad me encantan, pero si puedo decir cuál es la que más me ha agradado y la que me llevo más recuerdos y pues muchas herramientas es de la universidad. Claro. ¿Por qué? Por la convivencia grupal y por el desarrollo personal que tuve. Esto también me ayuda, digamos, en el ámbito familiar, no solo personal, porque de pronto uno empieza a ver situaciones en la familia y dices, ah, pues es que podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, ¿no? Entonces cambia, es un giro que me pongo a analizar ahorita y digo, ¿dónde quedó la Guadalupe de antes, no? Incluso sí hay ciertas cosas en que, sí es cierto de que a veces las personas presentan, ¿cómo decirlo? Doble personalidad, ¿no? Claro. O que de pronto ya no sabes ni cómo ser, o te relacionas hasta con un personaje, porque dices, ¿quién quiero ser? Entro a la universidad y es donde me doy cuenta quién quiero ser. Los famosos estereotipos. Exacto. ¿No? Entro a la universidad y es donde me doy cuenta de verdad quién quiero ser, cómo soy y qué me hace falta para lograr lo que yo quiero. Entonces, sí, de pronto la universidad, te repito, ha sido de mis mejores etapas de la vida hasta el momento de lo que he tenido oportunidad de vivir. Sí. No. El hecho de que de pronto salgo, sí me queda así como que, ¿y qué sigue de esto? Digo, sí, estoy, de pronto salí y seguí con prácticas profesionales y todo. Pero ya no, o sea, cambia, ¿no? Porque estabas ya dentro de la institución y ahí era donde te ayudaba o me ayudaba mucho a seguirme analizando. Y salgo y digo, ¿qué sigue? Aquí ya viene, ahora sí, lo que de verdad quieres hacer, Guadalupe. Tú tienes que abrirte las puertas. De pronto sí también salía y dije, ¿y qué voy a hacer saliendo? Qué miedo, ¿no? Cuando sale uno de la universidad y dicen, sí, ese. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Y qué toca? Pues ahora, pues, a desarrollar todo lo que adquiriste dentro de una universidad. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Hay quienes nacen con estrellita y hay quienes nacemos estrellados. Pero bueno, en esa situación, en mi experiencia, yo puedo decirte que me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Con la confianza de que, pues, dije, en algún momento, pues, yo voy a poderme colocar en el medio educativo. Y lo logré. Yo tengo 10 años ya de ser docente frente a grupo y docente frente al área de educación física. Retomando así como que el coloquio es de que de repente te das cuenta cuando dices, la teoría que adquiriste en la universidad es buena, pero cuando ya tienes la práctica lo ves el doble de bueno. Entonces ahí es en donde tú mismo te dices, yo no me equivoqué, estuve en lo correcto. Desafortunadamente te voy a decir una cosa, Lupita, desafortunadamente hoy en día decimos la crisis. ¿Pero por qué hay crisis? En el sistema laboral, mucho más, ¿no? Dices, bueno, pero hay otros medios por donde entrar, ¿no? Por ejemplo, platicábamos hace unos días que
que ofreces cursos. Platícanos y danos también todas esas referencias para que también nuestros televidentes y nuestros radioescuchas tengan presente que dónde te pueden contactar, si nos puedes proporcionar algún número telefónico para que ellos se puedan contactar contigo y pues te puedan pedir alguna orientación, alguna consulta, y dónde te pueden contactar, Lupita, práctico. Bueno, pues sí, yo imparto cursos, alumnos que tengan alguna necesidad, porque de hecho todos tenemos necesidades, claro. Aprendemos a nuestro ritmo, que de pronto tengan alguna situación problemática en algún área, no importa la asignatura, se les da orientación, incluso orientación a adultos, orientación profesiográfica, también, ¿no? De pronto hay jóvenes que no saben aún qué carrera estudiar, en qué especializarse, ¿no? Entonces es una manera en la que su servidora les puede orientar. Se pueden comunicar conmigo al número 276-106-0689 para que ustedes, si quieren alguna consulta, alguna terapia, como lo mencionas, con muchísimo gusto yo los puedo atender. Bueno, yo radico en lo que es el municipio de Coapiaxtla, Tlaxcala. Muy cerquita ahí, de aquí. Sí, cerquita. Vamos. Somos vecinos. Sí. Sí, ahí me pueden contactar. El domicilio, para que igual puedan. Mariano Abasolo, número 17, barrio de San Miguel, en Coapiaxtla, Tlaxcala. Ahí los puedo estar atendiendo. Por lo regular, bueno, ahorita atiendo de lo que es a partir de las 4 en adelante, porque, bueno, lo que es en la mañana estoy en una escuela primaria. Entonces ya de ahí, de lunes a sábado puedo atenderlos. De hecho, ahorita sí tengo alumnos de quinto, incluso de secundaria, que van precisamente por eso, ¿no? El toman apoyo las que orientaciones necesitan. Pertinentes. Sí, tanto de asignaturas y de pronto psicológico, ¿no? Es lo que... Qué bueno que exista una manera muy... Yo puedo decirle también que esto es altruismo social profesional, porque así también lo podemos tomar, porque es muy importante lo que tú haces, Lupita, y un aplauso para ti, aplausos. Gracias. Para ti, ¿por qué? Porque, pues bueno, aparte de ser un gran ser humano, eres una gran persona, estás súper enfocada en lo que te gusta, aparte eres mi amiga, entonces no quiero todas las flores para ti, habidas y por haber, pero ahí están. La recomendación, Lupita López Sosa, licenciada en psicopedagogía, que todavía nos va a seguir acompañando un poquito más. Vamos al segundo corte comercial y después del segundo corte comercial, pues bueno, vamos a darles nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Digrarte Publimpresos, causando buena impresión. Le ofrece publicidad offset, plotter, serigrafía e impresión digital, sublimación, papelería empresarial e institucional, impresos sociales y comerciales, artículos promocionales, estampado textil y mucho más. Visítanos en Allende Norte 105 letra A, en Huamantla, Tlaxcala. Digrarte Publimpresos. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata, grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones, en el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Purificadora de Agua San Luis, con más de 10 años de experiencia en el mercado, le ofrece agua pura de manantial en sus diferentes presentaciones: garrafón, embotellado de litro y medio, litro y medio litro, envasada por el proceso de cloración, filtración, sedimentación y rayos UV. Visítanos, estamos en Galeana Poniente, número 221, letra B, en Huamantla, Tlaxcala. Haga sus pedidos al 01-247-47-20439. Agua Purificada San Luis,
Tu agua, tu salud. Y continuamos con este muy buen programa en esta tarde de martes, ya día... Ah, ¿verdad? Te agarré en la movida. Es día martes 25 de abril. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este espacio en el cual este foro está dedicado 100% a ustedes para brindarles pues un tema de información, un tema relevante a nivel social, en el cual pues bueno, así como Lupita van a estar aquí presentes algunas personalidades de la región de Huamantla que van a venir a exponernos ya sea sus servicios, sus niveles profesionales, y pues en este caso pues está Lupita, en donde pues bueno vamos a dar nuestra conclusión en esta parte que estamos retomando en el ser niño. ¿Qué es un ser? ¿Qué nos dicen a nosotros? Es que llevas un niño adentro, pero ¿qué es ser niño? Bueno, el niño es un ser biopsicosocial, ¿no? Como sabemos, y creo que todos. Sin embargo, es un mundo lleno de tantas, ¿cómo poder decirlo? Formas de pensar. Un mundo lleno de también tantos sentimientos y emociones, ¿no? O sea, porque de pronto ellos están en una etapa en la que todavía no se privan de lo que es el sentir. Entonces es algo que deberíamos aprender, ¿no? Como adultos ya nos estamos olvidando de sentir, algo que los niños nos están enseñando ahorita. Entonces el niño es un mundo lleno de tanto emociones, sentimientos y saberes, ¿no? Un niño que él puede estar viviendo a lo mejor una situación muy fuerte en casa o fuera de casa, pero él siempre va a tener esa alegría que nos va a contagiar a todos. Es algo que hay que aprender de ellos, ¿no? Viéndolo... O desde el ámbito... Bueno, yo soy muy humanista, eso sí, y tiendo a ver a los niños así. Desde que... No tiendo a verlo así de una persona y ya. No, o sea, ver bien al fondo de lo que es un niño, ¿no? Un niño que apenas está desarrollando, que está iniciando una nueva etapa y que debemos de apoyarlo en su desenvolvimiento. En esta parte es muy importante. Yo escuchaba y leía... De un escritor llamado Novello Pedersini, que dice: los niños deberían de traer en la frente un letrero que dice: cuidado, frágil, contiene sueños. ¿Qué pasa con un chiquito que... remontémonos al caso de Siria. ¿Qué pasa con esos niños que tienen tantos sistemas traumáticos en los cuales pierden esa sensibilidad que tienen nuestros niños a nivel nacional? Hablemos de todos nuestros niños mexicanos, de todos nuestros niños tlaxcaltecas, pierden esa sensibilidad, ¿no? Entonces, qué lamentable y qué triste esa situación, ¿no? Sí, de hecho, los niños que están en esta etapa y que tienen tantos problemas así, de pronto se vuelven muy fríos con las personas, ¿no? Les cuesta, o incluso tú les demuestras afecto y ya no saben si es sincero o solamente los está uno engañando, ¿no? Y hasta ellos pierden o no aprenden a demostrar el afecto hacia los demás. O si lo hacen, los sienten muy forzado y obviamente los estamos enseñando a mostrar afectos o a mostrar sus sentimientos de una manera falsa. Claro, claro, en esa parte estoy totalmente de acuerdo y pues bueno, ya estará a su opinión de ustedes, estimados radioescuchas y televidentes, en el cual pues bueno, también en la parte del educador, ¿qué núcleos abarca esta parte, ¿no? El núcleo principal de un educador, de un formador de criterios, yo le he mencionado así. Y a veces se me ha dicho, no, profe, es que es esto, ¿no? Para ti, ¿cómo lo puedes mencionar en este momento? Como núcleo, bueno, el centro principal, los estudiantes. Es importante, ¿no? Como dices, si el alumno te dice, no, profe, es esto, hay que hacerle caso, porque lo que ellos necesitan es que se vean que son tomados en cuenta. En este aspecto, no solamente...
como educador especial, nos vamos a centrar solamente en el alumno, sino también en orientar a los padres. Porque a veces también los padres necesitan saber qué es lo que tiene el niño o ellos, para ellos es muy difícil diagnosticar lo que está presentando su hijo, ¿no? Entonces, como docentes que estamos viviendo o que la mayor parte del tiempo con ellos, con los alumnos, es muy importante orientar tanto a los padres como a los mismos docentes. Por ejemplo, un educador especial, en este caso psicopedagogo, explicar a los docentes qué es lo que está pasando. Y hablando ahorita de los docentes, es muy importante la comunicación, ¿no? Aquí el núcleo es integrar al alumno, pero también integrar tanto docentes, padres de familia, el alumno y, si es posible, compañeros, que son los que están muy relacionados con él. Lo que ahora se denomina, ¿no?, los nuevos enfoques de la colaboración, ¿no? De la colaboración, del trabajo en equipo y la colaboración. Ahora el sistema educativo se está formando de esta manera, ¿no? El colaborar, el integrar, el poder unir esos conocimientos. Un niño aprende a través de otro niño también. Un adolescente aprende a través de otro joven, también de otro adolescente. Ahorita nosotros estamos aprendiendo un poquito más de ti. ¿Por qué? Porque ha sido importante esta parte que hemos tomado en cuenta, dedicándoselo a los niños de todo nuestro estado, de todo nuestro municipio, que es Huamantla. Y pues en este caso esperemos que estén viendo a Lupita en su localidad, que es la vecina comunidad y municipio de Coapiaxtla. Y pues bueno, por esta parte tocamos el tema específico, ¿no?, de los niños y de la educación especial, no dejando atrás el papel tan importante que tiene el educador, ¿no?, el formador. Es muy cierto, la integración, la colaboración hace que haya una praxis más allá de, entonces eso también es muy bueno. Sí, entre docentes, no importa que yo sea de un grupo de primero y el otro de cuarto, porque entre ellos se deben de apoyar a diagnosticar a los alumnos. Y como lo dices, porque mientras más comuniques o cambies ideas, obviamente te vas a enriquecer. A lo mejor yo tengo un alumno con tal necesidad, te voy a ayudar a diagnosticarlo, a lo mejor tú presentas también ellos, o yo conozco de tales rasgos para que tú lo diagnostiques, entonces te proporciono tales conocimientos. Claro, muy, muy totalmente de acuerdo. Y pues bueno, estamos ya a punto de finalizar este espacio, este foro de información, este foro de plática, que pues nos faltó nuestro cafecito, nos faltó nuestro cafecito, pero la próxima semana vamos a tener un invitado especial, un colaborador, también educador físico, en el cual pues bueno, nos va a tratar temas muy importantes, en los cuales pues los vamos a dar a conocer a través de impreso, internet y radio y televisión aquí en Radio Informativo Huamantla. Le quiero agradecer muchísimo a Radio Informativo Huamantla nuevamente el estar detrás de este micrófono, que tiene una gran importancia. Y pues bueno, mi nombre es Emanuel Pérez Castillo y le agradezco mucho a la licenciada en psicopedagogía Lupita López Sosa que nos haya acompañado en esta tarde de martes, y yo los estaré saludando el próximo martes a partir de las 6 de la tarde en un espacio más de Tomando Café. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.